señores, por la situación que estamos viviendo, el pueblo no va a poder asistir a esta celebración. Nos ponemos en pie para recibir al Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la fe y la paz de Cristo, el Señor, estén con todos vosotros. Hermanos. Con la celebración de esta Santa Misa, la Hermandad de la Oración en el Huerto se quiere aproximar a la figura de su titular, el Beato Marcelo Espíola, y hacer patente que la Eucaristía es la encarnación continua de Dios y el método en el que se convierte en nuestro compañero y amigo. Nosotros, los jóvenes de la hermandad, que lo tenemos como santo patrón, queremos acercarnos hoy a ese amigo y rendir culto al llamado arzobispo bendito, para que nos ayude a acercarnos a Dios y a su Santísima Madre. Nos ponemos en la presencia del Señor y le pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Padre, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra, alabado los hombres que alabamos. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que gobierna San Diego, cielo y tierra, escucha compasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel. Este respondió: aquí estoy. Corrió a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, porque me has llamado. Respondió: no te he llamado, vuelve a acostarte. Fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, fue a donde estaba Elí y dijo: aquí estoy, porque me has llamado. Respondió: no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había manifestado todavía la palabra del Señor. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Se levantó, fue a donde estaba Elí y dijo: aquí estoy, porque me has llamado. Comprendió entonces Elí que era el Señor el que llamaba al pueblo, y dijo a Samuel: ve a acostarte, y si te llama de nuevo, di: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Samuel fue a acostarse en su sitio,
El Señor se presentó y llamó como las veces anteriores. Samuel, Samuel, respondió Samuel, habla que tu siervo te escucha. Samuel creció, el Señor estaba con él y no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificio ni ofrenda, y en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero y lo llevo en tu ley las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la inmoralidad. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo. Pero el que fornica, peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros y habéis recibido de Dios? Y no os pertenecéis, pues habéis sido comprados a un buen precio. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguía, les pregunta, ¿qué buscáis? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Y él les dijo, venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron donde vivían y se quedaron con aquel día. Era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se lo quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro, palabra del Señor. Hermanos, un año más estamos aquí para celebrar, según nuestra norma, la norma de vuestra cofradía y los estatutos, al cotitular el venerable Marcelo Espino. Bueno, no he hecho un saludo. Hermano mayor de Junta de Gobierno de la Cofradía del Huerto, hermano mayor de Pastora Misericordia. No ha podido venir el hermano mayor del ECEO, ha presentado sus disculpas. Pero bueno, estamos los que tenemos que estar, estamos los que somos devotos y sobre todo los que estamos impresionados por la vida de Marcelo Espínola. Yo cada vez que lo leo, más me gusta, más me impresiona, de verdad. ¿Quién era este hombre? Pues mira, era una persona como nosotros, de la isla, y muy sencillo, era muy sencillo. En su manera, vamos, que se le conoce perfectamente, porque este hombre muere en 1906, ¿no? O sea, que se le conoce, ni nuestros bisabuelos lo pudieron conocer, eran contemporáneos, no estamos hablando de alguien de otra galaxia, una persona como nosotros, sencillo, sencillo, transcurrió su infancia aquí, como bien sabéis. Y por sus circunstancias familiares, bien sabéis la vida de él, mejor que yo,
pues estuvo rotando por muchos sitios. Su padre era militar, y como muchos militares de aquí de la isla, pues sabéis que los destinan para acá y para allá. Bueno, y fue aprovechando el tiempo, se ve que servía para estudiar, porque el tiempo de su infancia y su juventud la aprovechó, y parece ser que con buena nota, se hizo abogado. Ya lo sabemos, ¿no? Ustedes siempre nos cuentan todos los años lo mismo, son cosas tan sencillas que vamos a contar. Se hizo abogado, bueno, y se significó, porque ayudaba mucho a la gente y a los pobres ni le cobraba. Pero él se sentía llamado a otra cosa, como en el Evangelio que acabamos de proclamar. Y en un momento determinado ya era mayor, no era mayor para lo que se entraba en el seminario en aquella época, pues quiso ser sacerdote. Estaba en San Lucas de Barrameda y, bueno, pues le dieron un barniz así de teología, porque ya él, como había estudiado Derecho, le hicieron un plan especial, ¿eh? Por la edad que tenía. Él no estuvo en el seminario como estuve yo desde niño, no, entró ya en unas circunstancias mayor y, bueno, pues se hizo sacerdote y lo mandaron a San Lucas de Barrameda, de capellán de la iglesia de la Merced. Qué bonita, no sé si habéis visto la iglesia, ahora es del ayuntamiento. Las cosas de la Merced se dividieron, se partieron. El retablo está en Jerez, la cartuja de Jerez. Se trasladó a Jerez. Y bueno, cuando el ayuntamiento cogió aquello. Y él estuvo allí de capellán hasta que lo llamaron a Sevilla, que se ordenó por la diócesis de Sevilla, a la que pertenecía San Lucas de Barrameda en aquella época. Y en Sevilla lo pasó muy bien y lo pasó también muy mal, como nos pasa a todos en la vida, ¿verdad? Por un lado, él tenía estudios y, bueno, pues le dieron transitoriamente la parroquia de San Lorenzo, donde estaba el gran poder. Y, bueno, ¿cómo lo pasó en esa parroquia? Bueno, pues en esa parroquia, bien y mal, muy bien, porque la feligresía entonces estaba muy condensada por aquella zona, como ahora. Lo que pasa es que ahora los pisos son carísimos, vivir allí. Y allí conoció a gente muy interesante, pasa a nosotros en el camino de nuestra vida, conoció a gente muy interesante, que ayudaba mucho. La parroquia no la tenía en propiedad, es decir, porque las parroquias antes se opositaban y eran en propiedad hasta la muerte, no la tenían en propiedad, se la dieron transitoriamente porque el párroco murió. Eso le granjeó ciertas envidias, porque había gente que quería estar allí, en aquella parroquia. Ya empezó a granjearle ciertas envidias. Tuvo muchos problemas con la construcción de la iglesia, porque la iglesia, como sabéis, era un mudéjar a la antigua. Empezó el techo a flaquear, tuvo que hacer una obra muy grande, para la que no tenía casi ni dinero para pagar, las cosas propias del día a día. Pero allí conoció a una mujer que se había quedado viuda joven y que con ella comenzó una labor social muy importante en la época. Una labor social muy importante, y bien lo sabéis. Eran en aquella España que prácticamente estaba así, qué sé yo, hasta los años 50, hasta los años 40, tan inculta, de grandes divisiones y grandes diferencias entre la gente que tenía, los que no tenía, los que tenían podían leer y escribir, los que no tenían estaban destinados al trabajo desde chico. Bueno, pues puso una escuela, unas sencillas escuelas parroquiales, esta le ayudaría pagando los alquileres de la casa, en la que se metieron, y así comenzó una obra que ha llegado hasta ahora, prácticamente, porque esas escuelas que él comenzó con esta mujer y con otra gente que se apuntó, siempre hay gente buena en la vida que tiene ganas de remar el hombro, pues eso ya derivó luego en la congregación de las esclavas que nosotros todos conocemos, las esclavas del Divino Corazón, que se dedican, como sabéis, a la enseñanza. La vida, por lo tanto, de él fue una vida sencilla, una vida en la que la tristeza y las penas se sucedían, como las de toda persona humana. Pero él se caracteriza por una serie de cosas en su vida personal que lo hacen grande, que lo hacen grande. Mira, en primer lugar, y fijaos que además todo lo que él tenía es muy actual en la época en la que estamos viviendo. Porque en primer lugar, él tenía una gran sensibilidad social. Una gran sensibilidad social. En aquella época, como ahora, ¿no? Pues la gente que vive en unas condiciones medias a lo mejor no piensan tanto. Él sí, él tenía una sensibilidad social y la tuvo a lo largo de toda su vida. Él no pasaría hambre, pero a él le daba pena a la gente que pasaba hambre.
y ayudaba para que no pasaran hambre, en la medida de sus posibilidades. Después tenía también una sensibilidad cultural. En aquella España, inculta, en su mayoría, porque, como vuelvo a decir, la cultura estaba en manos de los que podían tenerla, clases medias, medias altas. Él quería que la cultura llegara también a las clases bajas. Porque él se daba cuenta, en aquella sociedad liberal del siglo XIX, él se daba cuenta de que cuando hay incultura, la incultura es la madre de todas las injusticias. Es muy fácil manejar a la gente inculta. Es muy fácil manejar a la gente inculta. La incultura es la madre de todas las injusticias. Por lo tanto, trabajó a lo largo de su vida por una España, una sociedad, una Andalucía, en la que las personas supieran leer, escribir y pudiesen desarrollar en la medida de sus posibilidades, todos no somos iguales, el potencial que nosotros llevamos. Después también tenía una sensibilidad especial, espiritual, por la Virgen. Todos los cristianos la tenemos, ¿verdad? Él se significó también por la Virgen de una manera especial. Era muy sensible en lo religioso al tema de la Virgen, al tema de la Eucaristía y al tema del Sagrado Corazón de Jesús, que es una devoción de que estaba muy de moda también en su época. La Virgen, el Sagrado Corazón, la Eucaristía, fueron como los tres ejes devocionales de su vida. La Virgen en sus distintas manifestaciones. Era muy devoto de la Divina Pastora, de la Cantillana, ¿ves? La de Don Marcón que se conserva. A lo mejor la conoció aquí por primera vez, seguramente, de niño. Y la desarrolló a lo largo de su vida. Y al Corazón de Jesús. Como senador también tuvo la sensibilidad de defender que las personas, los obreros, tenían que tener el descanso. Que tenían que tener descanso. Que no eran mulos de carga, sino que las personas, los obreros, que están al servicio de la sociedad, tenían y necesitaban un descanso. Y así también lo defendió, el descanso dominical, en el Parlamento. Como digo, fue una persona muy de su tiempo. Por eso para nosotros es una persona muy actual, muy actual, muy actual. En esta pandemia que estamos padeciendo, yo lo estaba diciendo en las otras misas, la vamos a celebrar el martes, ¿no? Pues yo creo que le deberíamos de pedir de verdad que intercediera por San Fernando. Cuando la hacen en el predilecto, él escribe una carta muy bonita, se conserva en el ayuntamiento, en la que se recuerda a toda la gente, a los isleños, que lo lleva en el corazón, que pide por ello, que se siente agraciado, que se consideraba isleño y se sabía isleño, se sabía de la isla. Por lo tanto, yo creo que en esta semana le podemos pedir por todos nosotros, por la isla, para que estas restricciones pues vayan a menos, para que vayamos recobrando la salud y la normalidad en nuestra vida ordinaria, y que la hostelería tenga un respiro y que las tiendas tengan un respiro y que la economía se vaya moviendo, que es el motor de nuestra ciudad. Todo eso se lo pedimos a él de una manera especial. Él muere, como sabía, en Sevilla. Hay cosas muy curiosas. Las monjas lo cuentan, siempre que los que hemos ido a ver las monjas lo cuentan, porque además Concha Montoto, como sabéis, casi lo conoció, esa mujer casi lo conoció, conoció a la hermana, casi lo conoció, por eso estamos hablando de gente. Bueno, pues fijaos lo que son las cosas. Cuando dicen los curas, el arzobispo de Sevilla, el cardenal de Sevilla no tenía un duro. El cardenal de Sevilla, cuando muere, su familia le tuvo que pagar el entierro como a nosotros, y el ocaso no existía. Y su hermana, tuvo que vender la biblioteca, que son unas reliquias, porque como era culto, él tenía libros de su propiedad. Se la vendió al padre Tarín, que estaba de superior en los jesuitas de Sevilla, en una casa que ahora van a cerrar. En julio cierran, por falta de vocaciones, qué lástima. Yo estoy muy vinculado a esa casa desde mi infancia. Pues vendió la biblioteca, se la vendió porque necesitaba dinero para pagar la tabula, el entierro. Y lo enterraron. En aquellas fotografías que vemos públicas, de una enfermedad, podía haber durado más años, no duró más años, la enfermedad se le complicó, como sabéis, bueno, y ahí termina su vida, termina en Sevilla, empieza en San Fernando, pero sobre todo lo que nos deja es ese ejemplo de buena persona, de una persona sensible a su tiempo, sufriente con su tiempo, y que no es un tiempo tan distinto al que ahora estamos viviendo. Él, por lo tanto, nos da un mensaje a todos nosotros, a esta hermandad de Huerto, que también tenéis la
suerte de haber potenciado su devoción desde siempre, pues nos deja ese estilo de vida y esa enseñanza de persona sencilla, de persona comprometida, de persona que quiere la prosperidad de sus contemporáneos. Pues a él le encomendamos, como digo, nuestra salud, le encomendamos la isla, le encomendamos nuestra cofradía y que él siga protegiéndonos. Milagro, parece ser que están estudiando milagro, cacho aquí en San Fernando, de una mujer que tenía cáncer, que tiene cáncer. Ojalá sea ese milagro el que le lleve a los altares, porque eso quiere decir que sigue pendiente de la isla y que el milagro que la ha catapultado ya al altar como santo ha sido en la isla y a una persona de la isla. Sería bonito. Pues ahí se está estudiando la cosa y de todas formas yo creo que no necesita milagro, porque el mayor milagro fue su vida. Una vida entregada, una vida de sencillez, una vida de sufrimiento, de trabajo por los demás. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, en este día en que esta cofradía celebra en la Santa Misa en honor del Beato Marcelo Espínola. Para que el ejemplo del Beato Marcelo Espínola y Maestre haga crecer en nosotros el amor a Dios y al prójimo, seamos ricos en bienes espirituales y demos a todos un testimonio vivo del amor de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestra hermandad del huerto, para que continúe siendo un exponente de fe en Cristo y su Santísima Madre, y siga el ejemplo de nuestro titular, y ayudemos a todo aquel que nos necesite. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las intercesiones de su Santidad el Papa, para que con sus directrices de pastor bueno haga fecundar en el mundo el mensaje de Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los jóvenes, para que el Señor haga crecer en sus corazones la fe, la esperanza y la caridad, y lo haga auténticos hijos de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos. Para que el proceso de canonización del Beato Marcelo Espínola termine favorablemente y podamos ver en nuestro titular como santo de la Iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos con fe y concédenos cuanto te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio de mi vuestro sea alabado a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en eso de mi salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía, peregrinos en este cuerpo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya frente a la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos la primicia del Espíritu, por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, el Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra. Hosanna. Bendito el que viene en el nombre. Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora la memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y de la gracia, porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de los difuntos de esta cofradía y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el beato Marcelo Espínola, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con él y él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios nos tiene. Finalizada la Eucaristía, pedimos que la palabra aquí celebrada sirva para mantener aún más viva la llama de nuestra fe y nos ayude a vivir como auténticos hermanos, y que el ejemplo de entrega de nuestro titular, el beato Marcelo Spínola, nos dé fuerza para trabajar por el bien de todos y nos ayude a ser cada día mejores hijos de Dios. Oremos. Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad, para que hagas vivir concordes en el amor a quienes has saciado con el mismo pan del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Vamos a dar la bendición con las reliquias del beato Marcelo Spínola. Como no se puede tocar, no se puede besar, no se puede cantar, no se puede hacer nada, por lo menos vamos a traerle el relicario, ¿no? El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Antes de finalizar esta función dedicada a nuestro titular, Beato Marcelo Espínola, no podíamos dejar pasar esta ocasión para hacer la entrega de un obsequio a nuestro antiguo presidente del Grupo Obra. Aparte de ser nuestro presidente durante 8 años, ha sido también un amigo, un hermano y un ejemplo a seguir. Nos llevamos de ti ese amor incondicional a nuestro titular y también el afán que tenía por mantenerlo todo unido. Gracias por la confianza y el cariño que has depositado en nosotros para llevar por mil caminos el futuro de nuestra hermandad. Gracias. Ahora, como todos los años, vamos a ir a dejar a...